Marín, usted no se puede imaginar lo que estoy sintiendo yo mirando por esta ventana, mirando esa cabina y teniéndola usted aquí al lado, porque es que esta es la cabina de la HJCK del Mundo en Bogotá, la de la inmensa minoría, y como comprenderá, esto ya se fue, entonces estamos en un cascarón, pero me encanta que sea con usted, porque usted representa para mí ese personaje, ese bichito, ese grillito de Pinocho en el oído que todo el tiempo dice, la radio perdió armonía, la radio perdió romanticismo, la radio perdió magia, la radio no tiene feeling. Le vamos a meter el feeling usted y yo a esto. Hagámoslo, me parece fabuloso. Además, bienvenido. Usted, gracias, es un gusto estar aquí con usted, sobre todo porque es la primera vez que vengo y visito esto así, y así sea un cascarón entrar. Pero es que está en las entrañas, no importa. Es increíble. Es fabuloso ver los cassettes, es una experiencia pero ¿sabe increíble lo que está diciendo? Y se lo estoy diciendo yo de nuevo. Eso quiere decir que la radio permanece, eso quiere decir que aunque ya no esté, está. Bueno, los archivos de la emisora HJCK, no quiero explicarle, eso se los donó a la Radio Nacional Álvaro Castaño, mi padre, para que la gente que viene detrás de nosotros tenga las voces, pues desde Alberti en adelante. Sí, claro, todo. No, es que ahí está un archivo histórico increíble. Pero vamos a remover el cassette y saltar, Alejandro. Yo no quiero explicarle a mi hijo que ama la música lo que le llegó su libro. O sea, lo que le llevó su libro y su historia, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero todo comenzó en Manizales por una ventana en la radio Veracruz. Sí. 10 años de edad. Sí, a los 10 años. ¿Eso cómo fue? Montando en bicicleta. Exacto. Porque en esa época uno estaba era montando en menos bicicleta. Menos mal no había sino esa ventana, esa radio y la bicicleta. Es que no había lo que hay hoy. No había esa cantidad de cosas. La única cosa que había era soñar con poder treparse a un techo y poner una antena para coger las emisoras de acá, para coger las emisoras de Bogotá o las emisoras de Medellín y soñar en algún momento con pisar esos pisos, pisar esos suelos de la radio legendarios. ¿Y cuál era esa voz? ¿Cuál fue la voz que lo cautivó? ¿Hombre, mujer? ¿Quién fue? Hubo muchas voces originalmente. Las primeras voces son todas de radioteatro. Claro. Sí, las voces de Montecristo. Esta emisora empezó con Bernardo Romero, con las voces de teatro. Sí. Con Asunta, su mujer, Fanny Miki. Eso empezó con radioteatro, exactamente. A mí me tocó esa época muy temprano, muy a los 5 o 6 años, pero teniendo ese sonido de fondo de Marco Aurelio Álvarez también en el entretenimiento, de Yamida Mate en Víctor las noticias. Mayarino en la poesía. Sí, claro. Gaspar Ospina. Exacto. También. Bueno, Humberto Martínez Neira, sí, no, el corcho. Es que había un talento miedoso. Bueno, eso era usted mirando hacia afuera, pero ¿quién lo miró a usted? ¿Quién lo descubrió a usted? ¿Dónde estudió, Alejandro? No, yo hice bachillerato y la cosa se puso ya tan intensa con la radio que a mi familia le tocó moverme a los Apagar la radio y moverlo ¿a dónde? A los Estados Unidos, porque no iba a acabar. Yo no iba a acabar si yo me quedaba en Manizales. ¿En serio? Sí, pues yo me volaba al colegio, yo me iba a limpiar los discos, a contestar las llamadas telefónicas y empecé a faltar a clase. ¿En qué emisora? ¿En Veracruz? No. Veracruz Estéreo. Se le metió a Veracruz como así, como los ratoncitos. Sí, no, y Mauricio Pérez y Joaquín Pérez, que eran de ese clan de radio, televisión y medios de Medellín y que venían adoctrinados por Donny Miranda y por Tito López a montar, a colonizar. Claro, esos eran los colonos. A colonizar, claro. Manizales. Claro. Fueron las primeras voces musicales en las que yo me fijé en Esto Colombia. Es historia pura. Muchachos, ustedes que siguen este YouTube no tienen ni idea, creen que estamos hablando en sánscrito, pero esto es la verdad de la radio. Entonces, ¿Estados Unidos a dónde? Estados Unidos al sur de la Florida, terminé Perfecto. En el sur de la Florida, muy en el sur de la Florida, en Homestead. Muy en el sur. Y allá seguí estudiando, pero soñando con radio hasta 1995, que finalmente regresé a Manizales y volví otra vez persiguiendo el sueño de la radio en Veracruz. Sí, claro, pero primero Bogotá es Bogotá.
Ah, sí. Entonces, ¿cómo fue esa llegada acá? ¿Quién lo reclutó? La llegada fue muy autónoma. Yo fui llegando, primero pasé de Manizales a buscar trabajo en Pereira, luego me fui a Cali, luego me iré a Medellín y ya después... ¿Estamos hablando de qué edad? Estamos hablando de 18, 19 años, un proceso... Pura vocación de raca. Sí, sí, un proceso que comienza a los 18 y termina yo creo que más o menos a los 20, 21 años de edad, digamos que termina profesionalmente vinculándome a Radioactiva Bogotá a través de Gabriel Posada, que fue el hombre... Posada Tobón, que eran los dueños de la radio. Sí, Gabriel había hecho una carrera impecable como disc jockey, había comenzado en Manizales, había pasado a dirigir Cali, había estado en Medellín, tuvo el éxito rotundo del formato de Planeta Rock. Y ya después, estando aquí en Bogotá, cuando Carlos Arturo Gallego cogió ese formato de Medellín y lo implantó en Bogotá y trató de nacionalizarlo, Posada estaba ahí y yo me metí por ahí. ¿Y usted lo tenía claro? ¿Y quién estaba sonando en la radio en esos momentos? ¿Qué estábamos oyendo en esos momentos? Había mucha música italiana sonando, en aquel momento mucho pop italiano. Eros Ramazzotti, claro. Sí, Neri Percasso. Celentano. Sí, estaba sonando. Y había mucho... Britpop, estaba The Verve, estaba sonando The Verve muy duro, estaba sonando todavía, estaba muy de moda Zucchero, estaba de moda Jovanotti. Zucchero, claro, Jovanotti. Sí, no. Eso era lo que estaba pasando en la radio, Laura Pausini estaba saliendo. No, Laura Pausini era una bebé, sí. Bueno, digo una bebé no en edad, sino en que todavía no la conocía la gente. Claro, no, apenas estaba como estallando, pero también tenía canciones que estaban conectadas a la televisión en Bogotá, pues que se transmitía para todo el país, eso era lo que estaba sonando. Pero fuera del sur de la Florida, ¿usted no había viajado a ninguna parte? No, yo nunca había ido a ningún otro lugar. No, Alejandro, no. Qué increíble. Lo que recibía de afuera eran las voces y la música y todo el movimiento, sí. Sin haber conocido nada más. Sí, no. Eso es lo fascinante. ¿Y aquí a La Paralela llegó cuándo? Aquí a Todelar. Sí. Yo llegué a Todelar hace 10 años. Bueno, ahí yo quiero parar, ¿por qué? Porque el cambio real en la radio lo hemos recibido de manos, de voz, de atrevimiento y de conquista de Alejandro desde hace 10 años. De verdad, Alejandro, yo diría que se divide en dos. Antes de hace 10 años y después de hace 10 años. ¿Por qué? A mi modo de ver, porque Alejandro Marín humanizó la radio. La acercó a los jóvenes. ¿Con qué? Con conocimiento. Ay, muchachos, con conocimiento, investigando, leyendo, incursionando. Gabo decía, no se puede improvisar sino cuando se conoce el tema. Es cierto. Y es la verdad. Tiene toda la razón. Está tenía la toda la razón, sí. La tenía él, la tengo yo, pero la tenía él. No, en serio. Entonces usted se dedicó a estudiar tanto y a investigar tanto y a amar el oficio tanto aquí abajo. Sí, a aprender cómo ese ejercicio de la improvisación depende tanto de la preparación. Claro, únicamente. Sí, únicamente. Porque sí, hemos sido una radio muy repentista, hemos sido una radio... Inmediatista total, sí, claro. Bueno, y tenemos unos exponentes de la improvisación muy valiosos y muy talentosos, pero sin duda la preparación, saber escribir. Únicamente. Saber solamente leer. Escribiendo entra al disco duro, si no, no entra al disco duro. Correcto. Si uno no escribe las ideas, yo creo que las ideas... corren riesgos que no deberían correr. Bueno, pero si estamos hablando de escribir, vamos a hablar de su libro. Okay. Es que empelotarse frente a un libro, sí. Y hablar de sus adicciones, sí. Y contarle a la gente joven cuando usted de verdad metía droga, ¿eso cómo fue ese catarsis? ¿Cómo la logró? ¿Eso cómo, qué momento de su vida fue? Yo creo que eso fue algo que merecía escribir. Ese es un episodio que a mi mamá le cuesta mucho. Pues a todas las mamás nos cuesta. Yo soy mamá de tres. O sea, sí. A todas las mamás nos cuesta. Pero su mamá nos va a estar viendo y nos va a querer. Señora, aquí estamos. Eso ya es tiempo pasado. Yo creo que valía la pena hacer el esfuerzo de hacer la catarsis ya físicamente luego de haber superado muchos problemas de ese tipo, que finalmente... desde esa perspectiva de la adicción, uno nunca termina de superar, en el sentido de que uno tiene que tomar perseverar todas las cosas, claro. One day at a time. Claro, perseverar, claro. Uno pensaría que fue difícil, pero la verdad es que en la medida en que ha pasado el tiempo y me ha aceptado con esos errores y entiendo que hacen parte de la vida y también de la esencia. Del modus vivendi, de una evolución y de una experiencia y de una vivencia que había que vivir. Sí. No estoy diciendo que todo el mundo tiene que pasarla, pero era parte del tema. Sí, sí, y hace parte también un poco del autoperdón, de respetarse también como uno es y de
y de valorarse y sin esconder las cosas. ¿Sabe qué es lo chévere, Alejandro? Que el libro está ahí y ya lo tiene gente como mi hijo Alejandro, que lo admira profundamente. Entonces, usted, pensando en esa gente que ya tiene el libro, usted dice, ahí está el libro. Sí. ¿Qué está pasando en la música hoy? Porque miércoles está pasando de todo. ¿Por qué estos fenómenos? Hábleme un poco, por ejemplo, de Jay. Hábleme de Maluma. Hábleme de Daddy Yankee. Hábleme de esa gente. ¿Qué está pasando, Alejandro? Varias cosas. Primero, el caos tiene que ver mucho. Yo creo que la anarquía digital, como se produjo luego de la caída de las ventas de discos, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. El caos organizado, porque de todas maneras, lo curioso de eso y lo paradójico del tema es que ese caos que menciona está muy organizado por código, está muy organizado por nerds, por geeks que están metidos allá abajo y que han construido ese nuevo ecosistema que ha cambiado radicalmente la manera como los jóvenes consumen música, la velocidad con que la consumen y la velocidad, pues obviamente, con que ese consumo impacta a los creadores. Me encanta lo que está diciendo Alejandro, porque al comienzo, no sé si nos siguieron, hablamos de la inmediatez de la radio y resulta que se superó la rapidez de la radio. Total. Se superó porque ya el tema visual es más rápido, va a la velocidad de la luz. Entonces ya nunca pensamos que la radio iba a tener algo más veloz que la voz. Nunca pensamos. Y lo que sucede ahora entonces con respecto al oficio de la radio es que si bien la velocidad es algo con lo que no podemos competir, la compañía y las emociones sí son algo en lo que creemos fielmente. El espíritu comunitario de radio creo que es muy importante. Entonces el podcast ahí toma toda la vigencia, toda la importancia. ¿Qué es el podcast para Alejandro Marín? Hábleme de su podcast y por qué es tan importante. El podcast mío es un ejercicio de conversaciones, donde... One to one. Sí. Es un como one, estamos ahorita. Exacto. Es un one on one thing que yo creo que... se ha perdido un poco. Sí, total. No hay tiempo, la gente no tiene tiempo. Y la digitalización, la conversación se está produciendo de otros modos. No desvirtúo ni deslegitimo la forma como los jóvenes están interactuando, pero sí siento que el one to one es algo muy distinto. Es que si el contenido tiene más de un minuto y medio, ya no lo... se perdió. Eso pensaría uno, pero también... Pero no, yo insisto en lo otro, yo total. Escribo. Y si me leen, me leyeron. Y mire Netflix. Sí. Mira Netflix, hay gente, uno dice, no, es que la gente no tiene tiempo. Se siembran ahí, ven pero, 7 capítulos de una. Exacto. Total, la serie completa. La gente se parcha un fin de semana viendo Netflix. ¿Sus favoritos? De todo. ¿Quién lo trasnocha? ¿Quién le fascina? ¿Quién está siguiendo? En estos momentos, mire, ¿sabe qué me gusta? ¿Qué me trasnocha? ¿Qué me parece lo mejor que ha pasado en la música en los últimos 5 años? ¡Wow! Extra. Adore You de Harry Styles. Te amo a Harry Styles. A ver, venga para acá. Amo a Harry Styles, amo sus uñas, amo sus anillos, amo cuando le llora a esta mujer en francés y le dice que se sigue vistiendo como ella le enseñó a vestirse, que mejor dicho, pone el voice note de ella en el teléfono, llora. Muero con ese hombre. ¿Qué hacemos para traerlo? ¿Hagamos algo? ¿Viene? ¿Cuándo? Viene en junio, julio. Bueno, usted y yo vamos juntos. Hay que ir a Harry Styles. Mejor dicho, tenemos que ir. Yo le quiero preguntar por Harry Styles y por el impacto en la moda. Claro, pero es que a ver, eso es lo que es Mode, eso es lo que es esta página, eso es lo que es este YouTube. Es la quintesencia, la epítome de lo que está pasando con la juventud. O sea, tú ves caminando por la calle a los Harry Styles y a los Marc Jacobs, que son tacones, jeans y barba. Ajá. Y uñas pintadas y remacho. O sea, no, es que están diciendo es porque nosotros no nos podemos maquillar, porque nosotros no nos podemos perfumar, porque nosotros no nos podemos acicalar. Eso no está entre las piernas. Es un tema de actitud. Es un tema de falta de es más que andrógino, porque es una mancanza de género. Ya el género se fundió, se confabuló. Entonces yo puedo ser tan macha como tú y tú puedes ser tan femenino como yo. Eso es una maravilla. Lo vi en Howard Stern. Eso es perfecto. Con una camisita, con un cuellito, con un saco azul. Falta pisada. Y con el collarcito de perlas, claro, como de la abuela, yo decía. Es que eso es Giambattista Valli. Eso es un diseñador italiano. Y tú vas ahorita a muchos vendedores con su collarcito de perlas, el de la abuela. ¿Cuántos niños no crecieron mirándole el collar y cogiéndole las perlas, la sarta de perlas a la abuela? ¿Por qué no se lo pueden poner? ¿Por qué? Increíble. Eso es lo que estamos viviendo. Y en la música lo está imponiendo Harry Styles. Y me gusta mucho que más allá del fashion icon... Es la función de los géneros. Sí. Y la forma como está reconstruyendo esa figura. Porque es que el fashion icon de pop de hace 15 o 20 años igual... tenía cositas fabricadas, ¿no? Le hacían cosas. Claro. ¿No? Aquí ve uno un organic nature,
en la música. Pero el que más lo rompió, el que más rompió los estigmas y los paradigmas preestablecidos, fue Michael Jackson. Mi ícono, mi segundo libro se llama El hombre en el espejo. En honor a él, el día que murió, salió mi libro. Pues no, el día que murió empecé yo a escribirlo y se llama El hombre en el espejo, For the Man in the Mirror. Y es que él lo enterraron con una chaqueta de Givenchy de lentejuelas. Él fue el primero que se forró, que se pintó las uñas, que se maquilló, que usó lentejuelas. Todos se lo deben. Bueno, Prince también. Pero Michael sí fue muy autónomo en esas decisiones, por eso, ¿no? Por eso. Es que la música y la moda están totalmente fusionadas, por eso los dos estamos aquí sentados. Nos tenemos que ir. Yo me quedaría a vivir aquí en esta cabina. Pilar, yo también, y la quiero invitar también a mi programa. Después de esto, el podcast con Alejandro Marín, de aquí para allá y de allá para acá. Eso da lo mismo. Géneros no hay. Alejandro, un beso. Gracias. Gracias, Pilar. Qué gusto.